opción. Yo aprovecho lo que me den, pero está apretado, ¿no? Yo te estoy dando, a menos que tú crees, ¿cuál era el otro que teníamos tentativo de horario? Martes a las 10. Martes a las 10. Ese me gusta. Ese me gusta porque me ayudas a... El martes a las 10, llegando a un puerto a las 10. Eso está chévere, perfecto. Oye, me ayudas mucho. ¿Arrancamos cuándo? Con el martes a las 10. ¿Este martes? ¿Podemos arrancar este martes? Raúl, es el dueño de... ¿Podemos arrancar este martes? Oye, se me fue tu nombre, hermano. Raúl, ¿no le dijiste al otro ese horario del martes? Tenemos el chileno. ¿El chileno? El catalán. El catalán, tú le dijiste... Sí, sí. ¿Cuál sería el otro así? ¿O el martes antes del catalán? No. ¿Te sirve a las 9? A mí a las 9, perfecto. No, martes a las 9, perfecto. 5 para las 9 aquí. Oye, estoy a las 8 y media aquí. Okay. A las 9 grabamos. Y a las 10. Estoy a las 8 y media y grabamos. Pues me ayuda mucho también con los invitados, o sea, con eso que vamos a hacer porque vamos a hacer mini entrevistas. Pam, una cosa, 2 minutos, pam, 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 pam. Y a la 10 entre catalán. Entonces a las 9. A las 9 martes. El martes. Ok. Buenísimo, gracias, chico. Fíjate, Alejandro, entonces vamos a hacer primer micro y así nos conocemos un poquito. No, no están pegadas. No, aquí, está bien. Okay. No conozco aquí cómo es la cosa. Bueno, fíjate, Alejandro, vamos a hacer, tú lees este, lees parte de este, fíjate de qué vas a leer. Para hacer ese... Vamos a hacer de gerencia creativa primero. ¿Ya lo pusiste a grabar? Sí. ¿Las dos? Ok. ¿Puedes leer eso? Me prestas a mí los lentes de eso para mostrarlo. Estamos listos, Raúl. ¿Sí lo tienes? Sí, sí. Ya, espérate un momento porque yo voy a... Ok, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Estoy grabando todo el mundo. Sí. Está bien. 1, 2, 3. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Esto lo dijo el señor Albert Einstein. Por eso es necesario que utilicemos la creatividad más la acción. Por eso hablamos de creatividad. Entonces tú... La gerencia creativa es el germen de una posibilidad global de conocimiento en que convergen las humanidades, la tecnología, la gerencia. Su foco de estudio son los procesos creativos y su aplicación en las organizaciones. Eso está muy denso, pero búscate como la sustancia de la cosa para que lea, porque son 2 minutos. Elige como un párrafo como este tamaño. Ok, ese no te gustó. Ese no te gustó. Es que el cuño es muy denso. Ok. ¿Estamos bien con los niveles? Ok, vamos a grabar, pues ya leíste ahí. Vamos a grabar. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el programa número 1 de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre la creatividad gerencial, la creatividad aplicada. El señor Albert Einstein expresó: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Por eso, compartimos con Alejandro Nieves, que también nos va a comentar aspectos de la creatividad aplicada. Es necesario que apliquemos la gerencia creativa. La gerencia creativa está fundamentada en 3 principios fundamentales: principio de universalidad, principio de desarrollo y principio ambiental, donde la creatividad se ve influenciada por el ambiente. Por eso, apliquemos la creatividad en la gerencia y en todas nuestras actividades. La gerencia es para todos. No, está bien, déjalo, no importa que sea un minuto. Ok, pero trata de no estar constantemente de frente al micrófono.
se va la voz. Se va la voz, ok. Okay. ¿Lo repetimos? Sí, sí, sí. Vamos a repetir. Cuando le va a dar el pase a él, si volteas para allá, entonces se va la voz. Ok. Entonces vale. Habla directo todo el tiempo al teléfono, digo al micrófono. Ok, ya tenemos ya la interacción. Y claro, es hasta 2 minutos, no importa que sea menos, ¿no? Ah, ok. Y esa pausa está muy larga. ¿Oíste? Sí, bueno, porque conseguí aquí la, o sea... No, pero búscate una frase que puedas leer corrido, cortico. No te compliques la vida, ¿no? Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Hoy vamos a conversar sobre la creatividad aplicada, la creatividad en la gerencia. Fíjense un detalle. El señor Albert Einstein expresó: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En este sentido, Alejandro Nieves nos va a comentar aspectos de la creatividad aplicada. Es importante que apliquemos la gerencia creativa. La gerencia creativa está fundamentada en 3 principios fundamentales. Principio de universalidad, que concibe la creatividad como un potencial inherente a todos los seres humanos. Principio de desarrollo, que determina que la creatividad como potencial inherente al ser humano se concreta bajo determinadas condiciones de desarrollo. Y principio ambiental, donde la creatividad se ve influenciada por el ambiente, existiendo consenso en que ésta es potenciada por la pertenencia. Por eso apliquemos la gerencia. La gerencia es para todos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Mejor? ¿Ah? Vamos con el siguiente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Hoy vamos a conversar sobre la creatividad aplicada, la creatividad en la gerencia. Fíjense un detalle. El señor Albert Einstein expresó: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En este sentido, Alejandro Nieves nos va a comentar aspectos de la creatividad aplicada. Es importante que apliquemos la gerencia creativa. La gerencia creativa está fundamentada en 3 principios fundamentales. Principio de universalidad, que concibe la creatividad como un potencial inherente a todos los seres humanos. Principio de desarrollo, que determina que la creatividad como potencial inherente al ser humano se concreta bajo determinadas condiciones de desarrollo. Y principio ambiental, donde la creatividad se ve influenciada por el ambiente, existiendo consenso en que ésta es potenciada por la pertenencia. Por eso apliquemos la gerencia. La gerencia es para todos. Está bien, y se va. Mira, vamos a hacer este. Déjame hacer este. Fíjate. Cada uno vamos a agarrar un taquito, ¿no? Por ejemplo, este está perfecto. Entonces tú dices, lo puedes hacer tú. Yo te presento, ¿verdad? Tú lees esto. Léete lo primero ahí para ver qué te parece. ¿La cámara está grabando? Sí, sí. Se oye, aquella otra sala. Ahora necesitamos, yo estaba llamando ya a Alexander, pero está haciendo otra cosa y me debe una diligencia. Pero no, te digo. ¿Qué es el tema? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Les habla Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre el trabajo en equipo. En este sentido, Alejandro Nieves va a hacernos algunos comentarios sobre el trabajo en equipo. El trabajo en equipo ha sido siempre esencial para toda organización.
existen problemas que deben ser resueltos y que requieren de un equipo diseñado en la idea de que la solución debe ser más grande que lo aportado por cada uno de los miembros del equipo. En nuestros tiempos, a consecuencia del desarrollo tecnológico, esa colaboración humana se desarrolla sin que las personas estén físicamente juntas, dejando atrás un mundo en que las tradicionales reuniones eran necesarias a fin de que la gerencia se asegurara de que todos los miembros del equipo trabajen en forma conjunta. Por eso es necesario que apliquemos la gerencia. Recuerden, la gerencia es para todos. Vamos a escucharlo. Gracias, Raúl. Por eso, yo quiero grabar todo esto, toda esta interacción. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Les habla Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre el trabajo en equipo. En este sentido, Alejandro Nieves va a hacernos algunos comentarios sobre el trabajo en equipo. El trabajo en equipo ha sido siempre esencial para toda organización. Existen problemas que deben ser resueltos y que requieren de un equipo diseñado en la idea de que la solución debe ser más grande que lo aportado por cada uno de los miembros del equipo. En nuestros tiempos, a consecuencia del desarrollo tecnológico, esa colaboración humana se desarrolla sin que las personas estén físicamente juntas, dejando atrás un mundo en que las tradicionales reuniones eran necesarias a fin de que la gerencia se asegurara de que todos los miembros del equipo trabajen en forma conjunta. Por eso es necesario que apliquemos la gerencia. Recuerden, la gerencia es para todos. Está perfecto. ¿Ese qué? Revolución del Lago, los temblores. Está bien, está cuadradito, ¿verdad? Trata de pronunciar bien. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Les habla Rafael Nieves y hoy vamos a conversar... Discúlpame. La revolución de la glutamina. Disculpa. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web Gerencia para Todos, donde van a tener el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y los artículos resumidos de nuestra publicación Gerencia para Todos y Acción Empresarial. Hoy vamos a conversar sobre la revolución del hágalo usted mismo. En este momento la tecnología permite que nosotros mismos seamos proveedores de servicios. Por eso, Alejandro Nieves va a hacer algunos comentarios en este sentido. La revolución del hágalo usted mismo es una de las fuerzas que aumentan exponencialmente el crecimiento tecnológico. Si bien la idea del hágalo usted mismo ha estado latente durante los últimos 50 años, es recientemente que su expansión comienza a crecer. Tú puedes empatar, ¿verdad? Y que empiece él otra vez. Ya, espérate, Alejandro, para apagar esto. Coño, insiste. Típico, es una persona que llama todo el día. Pues ahorita está. O sea, montamos y ya vale. Ahora sí. La revolución del hágalo usted mismo es una de las fuerzas que aumentan exponencialmente. Mantén siempre esa distancia. La revolución del hágalo usted mismo
es una de las fuerzas que aumentan exponencialmente el crecimiento tecnológico. Si bien la idea del hágalo usted mismo ha estado latente durante los últimos 50 años, es recientemente que su expansión comienza a crecer. Tanques de pensamiento, think tanks, se extienden en forma viral y ahora en este momento alcanzan nuevos campos como tecnología de la transformación, sistemas computacionales, redes, sensores e interfaces. Recuerda, la gerencia es para todos. Síguenos a través de @gerenciatodos y visita nuestra página web gerenciaparatodos.com. ¡Ping pong! ¿Qué pasó? Pues esto. Aprendizaje organizacional. Está bien, sí, sí. Vamos a darle todo eso taquito. Pero léemelo un momentico, a ver. Es necesario responder a los nuevos retos, oportunidades, crisis y amenazas del mundo de alta complejidad y rápido cambio a que nos enfrentamos. Y si nuestras organizaciones no son capaces de responder a dicho reto a la velocidad del cambio, significará una desventaja que se irá acumulando hasta dejar nuestras organizaciones exhaustas y fuera del camino. Nuevos ciclos de aprendizaje más cortos requieren de la adquisición continua de nuevos conocimientos y habilidades durante o después de un cambio en las condiciones de mercado. Y si bien una organización puede resultar bien competente en la actualidad, tal situación es un buen predictor de que así seguirá siendo en el futuro. Está bien. Ahora traté de leerlo más, o sea, más, está muy robotizado. Voy a aprovechar para llamar por teléfono. Esta llamada. Chamo, has aprendido, ¿eh? Has aprendido con el entrenamiento, ¿no? ¿Puedo no hacer la presentación toda ahora? A ver cómo lo hace. ¿Cómo que dejar? ¿Cómo que dejar? Bienvenidos a y tú lees, claro, pero este léelo tú, es para otro. Cuando digas este con, no digas con. Sí, sí, ya sé. Con. Soy Alejandro Nieves. Hoy vamos a conversar sobre esto. Ese talito, seguimos para nuevo. ¿A qué vamos a hablar? Aprendizaje organizacional. Aquí, porque la memoria la tengo. Organizacional. Que no te pegue. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde van a tener artículos resumidos, la guía laboral, el blog de intercambio gerencial y muchísimas otras cosas para la productividad personal. Hoy vamos a conversar sobre el aprendizaje organizacional. Alejandro Nieves les va a hablar sobre este tema. Es necesario responder a los nuevos retos, oportunidades, crisis y amenazas del mundo de alta complejidad y rápido cambio a que nos enfrentamos. Y si nuestras organizaciones no son capaces de responder a dicho reto a la velocidad del cambio, significará una desventaja que se irá acumulando hasta dejar a nuestras organizaciones exhaustas y fuera del camino.
Nuevos ciclos de aprendizaje más cortos requieren de la adquisición continua de nuevos conocimientos y habilidades durante o después de un cambio profundo